Me vale. Spider-Man, como ya habéis visto en nuestro análisis, es un juego que nos ha gustado mucho. Por eso mismo hemos decidido realizar una selección de las cosas que más nos han gustado. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. No os podéis imaginar, hasta que no jugáis, lo increíblemente satisfactorio que es movernos por Nueva York. Además, cuanto más progresamos, más habilidades ganamos y más divertido es balancearse entre los rascacielos. Luchar en Spider-Man es una auténtica gozada. Podemos hacer lo que queramos, pudiendo enlazar movimientos de todos los estilos. Salta, esquiva, utiliza un gadget, aprisiona a los enemigos con tus telarañas. Espectacular. Como decíamos, movernos por la ciudad con las telarañas es tan divertido que no hemos usado mucho el viaje rápido, pero de vez en cuando hemos encontrado sorpresas como estas. Seguramente sea una tontería para muchos, pero nos ha encantado la cantidad de pequeños detalles que guarda el juego. Es posible ver el interior de las casas a través de las ventanas, el agua de las fuentes es interactiva y poligonal, e incluso podemos interactuar con los peatones, entre otras muchas cosas. Epiquísima, fuerte y contundente. Así es una banda sonora que lleva la experiencia a otro nivel. ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No la cagues ahora! Algo que ha conseguido llamar la atención a lo largo de toda la aventura es la cantidad y la complejidad de las animaciones. No solo respetan al Hombre Araña, sino que nunca parecen agotarse. No hay mucho que añadir, las secuencias de acción son espectaculares y nos dejan constantemente con la boca abierta. A lo largo de esta aventura vamos a luchar contra algunos de los villanos más conocidos del cómic, perseguir palomas, eliminar la contaminación de Nueva York, infiltrarnos, investigar. La variedad de situaciones es excelente. La relación que los dos protagonistas tienen está genial llevada, y no solo en lo narrativo, sino también en lo jugable, enlazando sus caminos durante la aventura. En el traje caben también cosas buenas como el dinero, las llaves y pinolabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Hola, Pete. ¿Qué os vamos a contar? Simplemente mirad.
¡Disculpen! ¡Llego tarde! ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo!